Siempre me llamó la atención el mapa de África. Lo veía sobre la mesa, lo veía en el mapamundi. Me impresionaban esas fronteras, tan rectas, parecían hechas con una escuadra. Las fronteras son irregulares, sinuosas, tienen vericuetos, pero uno mira la de África y parece hecha con regla de escuadra. Y esto no es casual. Entre 1884 y 1885, convocado por Francia e Inglaterra y organizado por Otto von Bismarck, el máximo líder de la Alemania de esos tiempos, se organizó una conferencia, la Conferencia de Berlín, en los cuales los países colonialistas de Europa armaron ese mapa. ¿Conocían África? No. ¿Conocían sus historias? No. ¿Conocían sus geografías, sus etnias, sus hombres, sus mujeres? Para nada. Pero tomaron África y se la dividieron. Allí estuvieron Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, España, Italia. Y también dieron su visto bueno otros imperios. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Rusia, los Estados Unidos, también Suecia y Dinamarca. Así, los colonialistas se dividieron y saquearon el África. Patrice Lumumba nació en el Congo belga y nació bajo ese yugo colonial desde sus primeros días. Bienvenidos al capítulo 4 de ¿Quién es?, dedicado a Patrice Lumumba, este líder anticolonialista e independentista del Congo belga. Desde el siglo XVI, Europa había determinado que África era el proveedor de esclavos para la explotación de los recursos naturales en el Nuevo Mundo. África completamente saqueada, además, y explotada de sus recursos naturales, debía dar su sangre para que los europeos tuvieran riquezas. El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, fue publicado en el año 1899. Retrata su experiencia de 6 meses en el Congo belga, gobernado de manera férrea y represiva por Leopoldo II de Bélgica. Aquí tengo el libro, El corazón de las tinieblas, ya un clásico de la literatura. Te voy a leer un párrafo. Dice así: nosotros los blancos, desde el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, tenemos necesariamente que parecerles seres sobrenaturales. Nos acercamos a ellos con el mismo poder que Dios. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad, podemos tener un poder benefactor prácticamente ilimitado. Y sobre la relación de uno de estos blancos con uno de sus súbditos negros, dice así: quizás le parezca extraño este sentimiento por un salvaje,
que no tenía más importancia que un grano de arena en aquel Sahara negro. Y en otra parte, el famoso Capitán Kurtz, el protagonista de este libro, en su delirio por esas selvas del Congo belga, dice: exterminad a todos los salvajes. Cunningham Graham, un escritor escocés de ideas socialistas, escribió en 1898: independientemente de cómo actuemos, parecería que tan solo con nuestra presencia nos tornamos en una maldición para todos los pueblos que han conservado su humanidad original. Sobran los ejemplos: guanches, venianos, derviches, tasmanios. El sello de exterminados cayó sobre sus culturas, dijo Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo en 1951. El imperialismo necesita del racismo como la única excusa posible de sus actos. Terribles masacres y salvajes asesinatos en la instauración triunfal de tales métodos como políticas exteriores comunes y respetadas. Herbert Spencer, en Parásitos sociales, en el año 1850, escribió: las fuerzas que trabajan por el resultado feliz del gran proyecto no tienen ninguna consideración con los sufrimientos de menor importancia, sino que exterminan a esos sectores de la humanidad que estorban en su camino. A la sombra de las palmeras, de 1907, fue escrita por Edward Sojoblom. Fue sobre su experiencia en el Congo en 1892. Dice sobre sus habitantes: el mejor de ellos es apenas bueno para morir como un cerdo. He aquí unas panorámicas de Leopoldville, que como el resto del territorio del Congo belga asume la máxima actualidad internacional con motivo de los disturbios que han sucedido a la proclamación de la independencia. A 80 años de protección blanca, suceden motines y desórdenes que exigen medidas de precaución frente al fanatismo e intransigencia de las tribus. A mediados del siglo XX, surgen en toda África movimientos independentistas anticolonialistas que buscaban sacarse ese yugo colonial europeo. En uno de los lugares donde más fuerte se luchó y se dejó vidas fue en el Congo belga. Su máximo líder, Patrice Lumumba, un trabajador de correos que ya había sido perseguido y encarcelado por organizar sindicalmente a los trabajadores, fue el máximo líder de este movimiento independentista en el Congo belga. Ganó las elecciones en el año 59, las primeras elecciones libres, y fue elegido primer ministro. Nunca le perdonaron esta afrenta, no solo los belgas, sino también las potencias occidentales y especialmente Estados Unidos, que calificó a Patrice Lumumba como un marxista descarriado. Patrice Lumumba pagó con su vida el haber desafiado a los poderes coloniales e imperiales. La República Democrática del Congo se encuentra ubicada en la estratégica región central de África. En 1960, el Congo era el más grande y rico de los 16 estados africanos que habían conseguido la independencia. El establecimiento de un Congo independiente el 30 de junio de 1960 limitó la capacidad de Bélgica para continuar saqueando los recursos naturales de la nación africana. Para contrarrestar el obstáculo que la independencia suponía, las antiguas potencias coloniales se vieron obligadas a sustituir su política de dominación abierta por otra de control indirecto de los nuevos países independientes, mediante la instalación en ellos de regímenes marioneta que aceptaran todas las exigencias de tipo político y económico. Lumumba, un nacionalista radical cuya elección había sorprendido a Bruselas, bloqueó la aplicación de estos planes neocolonialistas al defender una completa descolonización del Congo y un control del país sobre sus propios recursos, que beneficiaría a la población en su conjunto y devolvería a ésta su sentido de dignidad y orgullo. El discurso inaugural de Lumumba como primer ministro, pronunciado el 30 de junio de 1960, molestó al gobierno belga, que esperaba mantener su posición privilegiada en el Congo independiente y seguir controlando este país, aunque a través de una fachada africana.
La prensa belga calificó entonces despectivamente a Lumumba de arribista negro. Ante las dos cámaras que se hallan reunidas en sesión extraordinaria, el rey Balduino dice que la independencia es el último paso de la obra generosamente desarrollada por su país. En vez de agradecimiento, el jefe del gobierno indígena, Lumumba, contestó con una diatriba impertinente, pero tras la firma del acta, los componentes de la Cámara y el Senado aclaman al soberano belga. Fue entonces cuando la rebelión secesionista de Katanga, una provincia rica en cobre y otros minerales, fue fabricada para erosionar el poder ascendente de los movimientos independentistas. La aparición de un movimiento separatista representó el inicio de una grave crisis en el Congo y supuso también un paso decisivo en los planes de destrucción del nuevo gobierno del país. Los presidentes norteamericanos Eisenhower y Kennedy respaldaron por su parte la intervención de la ONU en el conflicto, con el fin de impedir que Lumumba consiguiera el apoyo de los ejércitos de algunos países africanos amigos o recursos del bloque soviético para combatir la agresión de los separatistas de Katanga. Colonialistas europeos en África no dejaron ni una lamparita. Sí dejaron un tendal de dominación, de muerte, de persecución y el saqueo de los recursos naturales de los países a los cuales dominaron. Patrice Lumumba quería no solo un Congo belga libre, un país de iguales, sino que quería un África bajo esa condición. Obviamente no se lo permitieron, no solo porque atentaba contra los intereses de esas potencias, sino también porque el imperialismo necesita como una base para su dominación el racismo. Y el racismo fue parte necesaria con justificaciones biológicas, filosóficas, políticas, de esa dominación de quienes los blancos consideraban inferiores, es decir, a los habitantes del África. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, en su obra Espejos, una historia casi universal, le dedica unos párrafos a Lumumba y habla de la resurrección de Lumumba. Dice así: el asesinato de Lumumba fue un acto de reconquista colonial. Las riquezas minerales, cobre, cobalto, diamantes, oro, uranio, petróleo, dictaban órdenes desde el fondo de la tierra. Las Naciones Unidas aprobaron el envío de una fuerza militar al país. Estas fuerzas acabaron jugando un papel fundamental en el derrocamiento del gobierno congoleño. Una unidad secreta de la CIA recibió también el encargo de asesinar a Lumumba, en colaboración con el gobierno de Bruselas, que montó también una operación denominada Barracuda con un fin similar. El jefe de estación de la CIA en Congo, Allen Dulles, en aquella época director de la CIA, señalaba: resulta claro que si Lumumba continúa ostentando su actual cargo, el resultado inevitable, en el mejor de los casos, será el caos en el Congo y, en el peor, una toma del poder por parte de los comunistas,
Como hemos concluido, su derrocamiento debe ser un objetivo urgente y prioritario de nuestra acción encubierta. La CIA puso en marcha entonces la Operación Wizard, destinada a apartar a Lumumba del poder y acabar con su movimiento. Ante la dramática situación, en septiembre de 1960, el coronel Joseph Désiré Mobutu, apoyado por Estados Unidos y Bélgica, dio un golpe de Estado y disolvió el gobierno y el parlamento. Eisenhower ordenó su asesinato por ser un marxista peligroso. Uno de los enviados a matarlo fue Frank Carlucci, quien fuera secretario de defensa de Ronald Reagan en los años 80. Lumumba y dos de sus colaboradores fueron llevados, tras su derrocamiento a Katanga, y dejados en manos de sus peores enemigos. La culpa de la muerte de Lumumba recae también sobre los periodistas y medios que lo estigmatizaron y criminalizaron. La retórica durante aquel tiempo estuvo dirigida a destruir la imagen de Lumumba ante la opinión pública internacional, al describirlo como un tirano, como un ladrón analfabeto. La jerarquía católica también jugó un papel importante en el proceso de derrocamiento del líder. Lumumba, jefe del gobierno del Congo, es rodeado por los periodistas y fotógrafos ante lo que hace declaraciones al llegar las primeras noticias de la sublevación. En vista de los motines de los soldados indígenas y de las persecuciones sufridas por la población europea, tropas paracaidistas belgas, después de estudiar la situación, coordinan sus movimientos con las fuerzas de seguridad y otras unidades para restablecer el orden. Después de los desórdenes que ensangrentaron el Congo belga al estallar la revuelta contra los residentes blancos, he aquí el estado que la ciudad de Leopoldville ofrecía antes de que llegaran las fuerzas de socorro. Por su parte, los aviones belgas siguen ininterrumpidamente trasladando hasta Bruselas a los refugiados procedentes de la antigua colonia. La capital está profundamente conmovida por la situación y organiza en favor de sus compatriotas manifestaciones y protestas condenando los excesos cometidos en el lejano territorio de África contra sus hermanos. Mientras las organizaciones patrióticas muestran su solidaridad y reclaman la ayuda del gobierno, las fuerzas militares internacionales movilizadas por las Naciones Unidas desarrollan en el Congo su plan de intervención y socorro. El pueblo del Congo fue dejado en manos de Mobutu Seseko, que rigió los destinos del país durante más de 3 décadas, en las cuales saqueó los recursos del país y creó una enorme fortuna personal que envió al extranjero. En su carta de despedida a su esposa, Lumumba escribió: "La historia será la que tenga la última palabra. No será la historia enseñada en la ONU, Washington, París o Bruselas, sino la historia que se enseña en los países que se han liberado del imperialismo y sus marionetas. África escribirá su propia historia, y tanto al norte como al sur del Sahara, esta será una historia de gloria y dignidad". El 2 de diciembre de 1960 fue capturado. Torturado y blasfemado ante el mundo durante días y días. Finalmente, el 17 de enero de 1961, con solo 35 años, fue fusilado. Para los europeos colonizadores de África, los negros eran perros. Perros flacos de costillas ondulantes. Perros que ni basofia merecían comer. Matar a un perro no era delito, no tenía condena. Era normal y necesario. Perros negros. Negros perros. Somabulano, líder africano de Rodesia, las tierras del sur de África, que hoy se las conoce como Zambia o Zimbabue, dijo en 1896: "Ustedes llegaron, ustedes triunfaron. Los más fuertes toman el país, nosotros aceptamos su dominio, vivimos sometidos a ustedes, pero no como perros. Si tenemos que ser perros, es mejor morir". Nunca lograrán convertir a Mandabele en un perro. Pueden eliminarnos, pero los hijos de las estrellas jamás seremos perros. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre
que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Congolese have been massacred by white people in the Congo for years and years and years. And if the shoe is now on the other foot, only thing I can say is it's like chickens that always come back home to roost. Do you personally feel, though, that there's some shame or involvement here or some guilt associated with the killing of other human beings? I think that the white people should be ashamed of the deplorable situation that has been existing in the Congo, which is not the fault of the Congolese, but which is the result of instigation by European powers who are fighting each other over the mineral wealth of the Congo. And now to make it appear that the Congolese themselves are criminals or brutes because they're reacting to these injustices that they've been victimized by is again ducking the question. Tshombe is the murderer of Lumumba, who was the rightful prime minister of the Congo. Tshombe is the man whose forces fought against the United Nations forces and against the United States, and despite this criminal past of Tshombe, now the United States is backing Tshombe, who has hired South African mercenaries, who are hired killers, to disrupt the peaceful efforts of the freedom fighters from Stanleyville to make the type of country there that they want. And it is this American support of Tshombe, actually, that's at the root of the whole problem. Bélgica pretendía dejar en el Congo belga un gobierno títere. Eso creyó que iba a ser Lumumba y ese gobierno, ese primer gobierno independiente en el país. Pero el día de su asunción, el 30 de junio de 1960, día de la independencia, Lumumba pronunció un discurso que nadie esperaba. Esto encoleró a los belgas. Muchos afirman que fue su sentencia de muerte, y lo que ocurrió unos meses después lo confirma. Esto es lo que le decía Patrice Lumumba. Congo ha été proclamé que notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Hombres y mujeres del Congo, victoriosos luchadores de la independencia, los saludo en nombre del gobierno congolés. Les pido a todos ustedes, amigos míos, quienes pelearon incansablemente en nuestras filas, marcar este 30 de junio de 1960 como una fecha ilustre que quedará para siempre grabada en sus corazones, una fecha cuyo significado le explicarán orgullosamente a sus hijos, para que ellos en su momento les puedan contar a sus nietos y bisnietos la gloriosa historia de nuestra lucha por la libertad. Ningún congolés olvidará que la independencia se ganó en lucha, una lucha perseverante e inspirada que ocurrió en el día a día, una lucha en la que no nos intimidamos por la privación o el sufrimiento y no escatimamos fuerza o sangre. Estuvo llena de lágrimas, fuego y sangre. Estamos profundamente orgullosos de nuestra lucha porque era justa y noble e indispensable para poner fin a la humillante esclavitud que nos fue impuesta. Esa fue nuestra suerte durante los 80 años de dominio colonial. Y nuestras heridas están muy frescas y son demasiado dolorosas para ser olvidadas. Mañana, tarde y noche éramos sometidos a burlas, insultos y golpes porque éramos negros. ¿Quién podría olvidar que el negro era tratado como tú? No porque fuera un amigo, sino porque el respetuoso usted estaba reservado para el hombre blanco. Hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de leyes aparentemente justas que daban reconocimiento solo al derecho de la fuerza. No hemos olvidado que la ley nunca fue la misma para el blanco y para el negro, que era indulgente para unos y cruel e inhumana para otros.
Hemos experimentado sufrimientos atroces, hemos sido perseguidos por convicciones políticas y creencias religiosas y exiliados de nuestra tierra natal. Nuestra suerte fue peor que la muerte misma. No hemos olvidado que en las ciudades las mansiones eran para los blancos y las chozas en ruinas para los negros, que un negro no era admitido en los cines, restaurantes y tiendas reservadas para los europeos, que un negro viajaba en el compartimento, bajo los pies de los blancos, en sus cabinas de lujo. ¿Quién podrá olvidar los tiroteos que mataron a tantos de nuestros hermanos? ¿O las celdas en las que eran arrojados sin piedad aquellos que no estaban dispuestos a someterse por más tiempo al régimen de injusticia, opresión y explotación usado por los colonialistas como herramientas de su dominación? Todo eso, hermanos míos, nos trajo un sufrimiento indecible. Pero nosotros, que fuimos elegidos por los votos de sus representantes, representantes del pueblo, para guiar a nuestra tierra natal, nosotros, que hemos sufrido en cuerpo y alma la opresión colonial, nosotros les decimos que de ahora en adelante todo eso está terminado. La República del Congo ha sido proclamada y el futuro de nuestro amado país está ahora en las manos de su propio pueblo. La independencia del Congo es un paso decisivo hacia la liberación del continente africano entero. Nuestro gobierno, un gobierno de unidad nacional y popular, servirá a su país. Gloria eterna a los luchadores de la liberación nacional. Viva la independencia y la unidad africana. Viva el Congo, independiente y soberano. Estas fueron las palabras de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, la conciencia de África, vive en sus palabras, en estas palabras y en su lucha, la cual le costó su vida.